Vamos. El regreso aquí con más Genaro Soriano. Sí, señor, muchas gracias. Arabia Saudita es el país quizás más rico de Medio Oriente por su producción de petróleo. A la vez, es el mejor amigo que tiene Estados Unidos ahí en el Medio Oriente. Producto de esas relaciones tan estrechas que tienen, Arabia Saudita se propone hacer un contrato para vender, para comprarle a Estados Unidos 110 mil millones de dólares. Oigan la cifra, 110 mil millones de dólares. Arabia Saudita es un régimen represivo, ahí no hay democracia. Es un país con 30 millones de kilómetros cuadrados y la población que tiene no llega a 30 millones de personas. Que usted está 3 semanas caminando y no ve a nadie, un terreno desértico. Bueno, Arabia Saudita se encuentra con un periodista saudí, o sea, de Arabia Saudita, que lo critica fuertemente. ¿O turco? No, no, él es árabe saudí, él es saudí, el periodista. Ese periodista ataca muy duro a Arabia Saudita, ataca muy duro al rey, al príncipe heredero, etcétera, etcétera. Se llama, porque está desaparecido, Jamal Khashoggi. Ese periodista que está en Turquía y que se va a casar, entra al consulado de Arabia Saudita en Estambul a buscar unos documentos para casarse. Y resulta que lo atrapan. Lo atrapan ahí porque no se ha visto salir por ningún lado. No se ve el cadáver. Comentan que lo mataron y lo descuartizaron en 7 minutos. Entonces, Donald Trump, de este lado, dice, bueno, eso de Arabia Saudita, no podemos intervenir con eso porque ellos nos van a comprar 110 mil millones de dólares en armas. Entonces la prensa le mete los cañones a Donald Trump, pero bien duro, y le dice, Jamal Khashoggi es periodista del Washington Post. Y entonces Trump, para quitarse la presión que le mete la prensa, dice, bueno, si Arabia Saudita, si es verdad que mataron al periodista, nosotros vamos a aplicar sanciones profundas, muy duras contra Arabia Saudita. Y ahí explota el asunto. Si lo hace, no puede hacerlo, pero si lo hace, deja de vender 110 mil millones de dólares. Y Arabia Saudita baja la producción de petróleo inmediatamente por la sanción que le impondrían de no comprarle su petróleo. Es el principal suplidor de ahí, de Medio Oriente. Si no le compra el petróleo, entonces Arabia Saudita baja su producción. Y si baja la producción, en meses, aquí estamos pagando la gasolina al doble. En meses, porque entonces Estados Unidos va a recurrir a otra fuente de petróleo, ya que no va a tener el petróleo de Arabia Saudita. Es un lío que puede revoltear el mundo de una manera inimaginable. Esa simple declaración de Donald Trump y el posible asesinato del periodista Jamal Khashoggi ahí en Estambul. Porque lo que se tiene claro es que entró al consulado de Arabia Saudita y no salió. Y todas las noticias dicen que en 7 minutos fue muerto y descuartizado. ¡Wow! Están ahora como echándole agua al vino porque están diciendo ahora que sí, sí. Están buscando en los montes cercanos al consulado de Arabia Saudita en Estambul, que están buscando a ver si encuentran restos, etcétera, etcétera, cuando ya se ha dicho reiteradamente que lo descuartizaron y lo metieron en una tina de ácido y desaparecieron. Lo desaparecieron. Wow. Eso es lo que están diciendo ahora. Entonces, la cosa se pone bien difícil si no lo manejan diplomáticamente, porque de este lado, miren el lito que se le arma a Donald Trump. De este lado, entonces, unos migrantes que desesperados por el hambre y la situación que tienen en Honduras, Salvador, etcétera, etcétera, van caminando a la frontera de Guatemala para cruzar a México y de México cruzar a Estados Unidos. Entonces Donald Trump vuelve y dice, yo no lo entiendo, que es imposible que crucen porque va a llenar eso de soldados. Hay una cantidad de soldados enorme antes de eso, y hay que ver lo que pasaría ahora cuando esta gente intente cruzar la frontera por el lado que no hay muro, porque no toda la frontera tiene muro. Es una situación muy complicada. Entonces lo complica más, se riega, porque fíjense, entonces ahora López Obrador, el presidente electo de México, dice,
Si no lo deja cruzar Estados Unidos, lo legalizo aquí y le doy trabajo. Y dicen los mexicanos, ¿cómo? ¿Tú sabes la falta de trabajo que hay aquí para que tú, esos miles de personas le vengas a dar trabajo? Fíjense cómo la cosa se descompone en minutos. Estoy hablando del globo terráqueo. Para que hay que vean que hay que poner atención a todo lo que está pasando, porque de repente aquí en República Dominicana, que no estamos en eso, nos cae algo que no es justamente bueno. De acuerdo a la BBC de Londres, Jamal Khashoggi, ese periodista muy reconocido, quien escribía en el Washington Post, ha surgido un conflicto entre Oriente y Occidente. Jamal, de acuerdo a lo que dice Turquía, fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Turquía. Eso es correcto. En Turquía. Entonces, esto ha creado un problema que ustedes no se imaginan, como lo ha definido el doctor Soriano, que puede traer sus ramificaciones a los países Claro. bajos, a Sudamérica, Centroamérica, entre otros países. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita es el país que produce el 18% de todo el petróleo que tiene el mundo. Oye ese dato, don Wow, Ramón. 18%. 18%. Y Y un un petróleo de petróleo calidad. de calidad que no hay que durar mucho para procesarlo, Un ni hay que. 1% de azufre. No es como el que está en las bajas Es del el mejor Orinoco. petróleo del mundo. El mejor Sí. petróleo del Digo, el mundo. mejor es el Brent. Es el Brent. El Brent es el mejor. Entonces, este incidente que ha creado entre Occidente y Oriente ha sido por la muerte de este periodista, como habíamos mencionado anteriormente, porque Turquía, o más bien Arabia Saudita, le exige a Occidente sancione a Turquía, como también Occidente le exige a Oriente sancione a Arabia Saudita. Entonces, como el país que tiene más fuerza militarmente en el mundo se llama los Estados Unidos de Norteamérica. Luego le sigue Rusia y por ahí hay un listado grandísimo. Por ahí María Pero se va. sí, por ahí María se va. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué Donald Trump ha intervenido en el tema? De acuerdo a lo que dice la BBC de Londres. Intervino porque Occidente y Oriente están pidiendo que Estados Unidos, en este caso, para que no se cree un caos en materia financiera, en materia de distribución de petróleo, que se pronuncie. Pero todos sabemos la amistad que tiene Estados Unidos con Arabia Saudita. Pero ¿qué es lo que ha dicho Donald Trump? Nosotros no podemos fijar una posición hasta tanto se demuestre lo contrario. Todavía la muerte de Jamal Khashoggi ha sido un misterio. Todavía nadie sabe, absolutamente nadie, cómo fue que este hombre murió. Probablemente haya sido como dijo el doctor Soriano, esos son comentarios de que lo hayan metido en un tanque con unos químicos y lo hayan disuelto ahí, con Ay, 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 una wow. química terrible. Entonces. Pero hay que prestarle atención a esto que definió el doctor Soriano, porque esto puede crear una crisis. Y la postura Crisis de esta, mundial. sí, mundial, y la Mundial. postura de Estados Unidos va a tener mucho valor, mucha valía sobre esa situación. Entonces, vamos a esperar a ver lo que dice Donald Trump. Creo que en los próximos días Donald Trump tiene pautado una visita para Arabia Saudita, Sí. para su principal socio. Uno Aliado. de sus principales aliados se llama Arabia Saudita. Arabia Saudita entró al mundo de las armas nucleares De la mano de Estados Unidos. y es gracias a Estados Unidos que en los años 70, pues para disolver una situación que había ahí en Occidente, pues bueno, le dio la mano en ese sentido. Y ustedes saben que los países que tienen armas nucleares son los países que más le temen. Déjeme meterle una cuña ahí para que usted siga. Eso es así. Resulta que Mike No, para Pompeo, cederle al doctor Ramón no, que García, sí. Doria, tiene un Mike comentario Pompeo fino. creo que es el secretario de Estado ahora mismo, es un hombre muy fuerte Sí. al lado de Trump. Viajó a Arabia Saudita y de allá vino con 100 millones de pesos. De dólares, De de dólares, dólares. con 100 millones de dólares. Quiere decir que parece que ellos están entendiendo lo que están obligados a hacer. Y van a hacer todo lo que sea para que el nombre del periodista salga de los medios y que todo se quede así. Bueno, Porque si no, la crisis nos va a alcanzar casi por a la todos. tranquilidad mundial, Sí. esperemos que eso se resuelva, Sí, señor. que ese cadáver aparezca,
Qué difícil. No, ojalá y aparezca vivo. O si no, que aparezca. Si apareció vivo, coleando, como dice. Sí. Pero lo cual parece ser que va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Vamos a la pausa. Al regreso, pues tenemos las internacionales con Samir Daniel Castillo y también los espectáculos, el mundo del espectáculo con Arlet Acosta. Regresamos en breve con más.